Mil mensajes. Hoy estamos con el número 518. Y este número trae un mensaje que también debemos reflexionar porque se refiere a la mejora de la calidad de vida. Hemos hablado de calidad de vida y hemos hablado en algún otro mensaje y es realmente importante tener un parámetro sobre el cual nosotros podemos establecer a partir de qué momento comenzamos a tener una calidad de vida, inclusive una calidad de vida satisfactoria. Primero sería muy aceptable, después satisfactoria, y en tercer nivel podríamos colocar una calidad de vida muy satisfactoria. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esto, y sobre todo a esos parámetros de calidad de vida, que es realmente el mensaje que hoy nos toca revisar, reflexionar, nos preguntamos si usted tiene claros los niveles sobre los cuales le sirve valorar, puede valorar los niveles de calidad de vida que usted tiene en la actualidad. Y de acuerdo a esos parámetros, si puede obtenerlos y de qué costo, qué necesita usted invertir, qué necesita usted hacer, qué necesita usted hacer esfuerzos para lograr bien este objetivo de tener calidad de vida y sobre todo en los tres niveles que dijimos, uno aceptable, uno satisfactorio y uno muy satisfactorio. Cuando nosotros enfrentamos esto, nos damos cuenta que la calidad de vida viene dada por toda una serie de elementos a través de los organismos internacionales que no queremos hablar, lo hemos dicho en otros mensajes, pero que hoy nos vamos al nivel individual, a ese nivel personal que nos puede indicar y que le puede indicar a usted, que es lo importante, sobre qué calidad de vida aspira, sobre qué calidad de vida tiene y sobre todo para unir esa calidad de vida que usted quiere con la que tiene y trabajar en ese trayecto, en cómo lograr, cómo tener, cómo mantener, cómo optimizar ese nivel de calidad de vida. Entonces la pregunta es muy sencilla y es muy directa. ¿Qué considera usted calidad de vida? Aparte de los indicadores que puedan poner los índices de educación, los índices de vivienda, los índices de servicios públicos, aparte de eso, ¿qué considera usted como persona, sobre qué es lo que le da calidad de vida? Y entonces ahí llegamos a unos aspectos psicológicos, inclusive emocionales, muy interesantes, porque podría ser que la persona tenga muchos de estos elementos que consideran los organismos internacionales de calidad de vida, pero no se sienta con calidad de vida y se pregunte por muchos días seguidos, ¿este es el tipo de vida que yo quiero seguir llevando? Yo creo que eso es un indicador básico de que la gente tiene que tener, aparte de estos indicadores satisfechos y luchar por ellos y hacerlo a través de diferentes elementos, como podría ser la política, podría ser la lucha social, podría ser el bienestar económico, todo eso está muy bien, pero ¿qué le da a usted calidad de vida? ¿Serán las relaciones interpersonales? ¿Será las relaciones interpersonales de algún tipo específico? ¿Será contar con la compañía y el amor de algunas personas? ¿Será realmente otros elementos de tipo afectivos? ¿Será establecerse en algún lugar del mundo en donde usted se sentiría muy bien? ¿Lo conoce? ¿Tiene posibilidades reales de irse a vivir, de transformar su estar en otro y realmente cambiarse de lugar para vivir? Estas son preguntas interesantes. ¿Está haciendo lo que realmente quiere hacer? ¿Está haciéndolo como un vínculo para lograr algo que le sirva para lograr calidad de vida? ¿Siente que su vida está siendo gastada, despilfarrada o mal usada en cosas que realmente no quiere hacer? Esto supone entonces unas reflexiones
muy profundas y unas reflexiones que no son de momento. Esas reflexiones, creo yo, merecen inclusive la revisión con alguien especializado, como podría ser un terapeuta, como podría ser inclusive alguien que haga coach, entonces, en todos estos elementos, alguien que sea una guía, que sea un orientador, que dé simplemente a lo mejor información sobre lo que realmente uno piensa que es la calidad de vida y entonces actuar en consecuencia. Probablemente, como todo el mundo, usted tiene toda una serie de compromisos, tiene toda una serie de compromisos afectivos, de compromisos sociales, profesionales, de trabajo, de cualquier tipo. Y usted, probablemente estas son decisiones muy fuertes, pero si usted en este momento diferencia el mensaje que dábamos, el mensaje anterior, que era realmente el de las necesidades básicas, y comienza a trabajar en los niveles de calidad de vida, aparte, repito, de los que consideran los organismos internacionales, aparte de esa calidad de vida propia suya, ¿qué haría? ¿Sigue estando donde está? ¿Sigue haciendo lo que hace? ¿Quiere inclusive transformar un poco el ser, que hay oportunidades para hacerlo y que la vida moderna da mejores perspectivas que en las que en los años o en los siglos anteriores? Todas esas son preguntas interesantes. Entonces, este número, el 518, que es mejorar la calidad de vida, pero investigando los parámetros y clarificando los parámetros sobre los que la gente lo puede, lo quiere hacer, entonces creo que realmente es un número de reflexión, es un número realmente inclusive para disfrutar de uno en compañía de uno. ¿Cuál? Esta es la pregunta básica. ¿Cuáles son los elementos que significan en su vida tener calidad de vida? Más allá de ese bienestar material, ¿qué significa tener calidad de vida? Es una pregunta importante y merece muchísimas reflexiones. Yo lo dejo con este hermosísimo cuadro del pintor Freddy Simosa, un gran pintor venezolano, Freddy Simosa, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Lo puede ver y disfrutarlo realmente muchísimo. Y al igual que otras pinturas, otras obras de artistas venezolanos. Y esto es en el Patio Latinoamericano del Arte, queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Esa ciudad que está detrás, debajo de esas montañas maravillosas que es el Cerro El Ávila o el Guaraíra Ripano. Realmente es un placer comunicarnos con ustedes y piense, por ejemplo, los que vivimos en Caracas, este es el sitio ideal para tener la calidad de vida que queremos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.